Presidente. Mis primeras palabras son para dar la bienvenida a las personas que esta mañana nos acompañan en los debates que la Cámara está teniendo lugar. Señorías, una vez más vamos a hablar de la renta básica. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción donde pide la creación de una comisión especial para analizar la problemática que existe en nuestra comunidad autónoma con el cumplimiento de la Ley de Renta Básica, o mejor dicho, con el incumplimiento de la Ley de Renta Básica por parte del Gobierno regional. Estamos hablando de una ley aprobada en el año 2007 que dice en su texto, en su artículo primero, cuál es el objeto de la ley. Y dice, la presente ley tiene por objeto regular en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el derecho subjetivo a una prestación económica denominada renta básica de inserción, así como el derecho a apoyos personalizados para la inserción laboral y social de los beneficiarios incluidos en un proyecto individual de inserción. Señorías, estamos hablando de una ley que obliga al Gobierno regional a garantizar unos recursos mínimos a todas las personas que carezcan de ellos. Una ley que en estos momentos, donde tantas familias en nuestra comunidad autónoma no tienen el más mínimo ingreso, es una ley fundamental precisamente para dar respuesta a esas necesidades. Pero es una ley que se viene incumpliendo desde el año 2007. Lo denunció en su día el entonces defensor del pueblo de la región de Murcia. Lo vienen denunciando reiteradamente la red de lucha contra la pobreza, que aglutina a 17 organizaciones muy representativas en nuestra comunidad autónoma. Lo denunciamos en la Asamblea Regional cuando en el año 2011, noviembre de 2011, aprobamos por unanimidad los tres grupos parlamentarios una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista exigiéndole al Gobierno regional el cumplimiento de esta ley con la aprobación del reglamento. Reglamento que desde el año 2007 tiene sin aprobar, a pesar de que la ley le exigía al Gobierno regional y le exige la aprobación de ese reglamento a los 6 meses de aprobada dicha ley. Desde el año 2007 seguimos sin el reglamento que desarrolla esa ley. Lo ha denunciado el Colegio de Trabajo Social y en estos últimos días hemos tenido conocimiento de la denuncia que la propia Defensora del Pueblo de España ha dirigido, el requerimiento que ha dirigido a la Consejería de Política Social, recordándole el deber legal de cumplir esta ley. Ante los argumentos que la Consejería dio diciendo que la situación económica impedía el cumplimiento de la ley, la Defensora del Pueblo de España le dice que una situación económica determinada no puede eximir del cumplimiento de una disposición legalmente establecida ya en el año 2007. El incumplimiento de esa ley y la no aprobación del reglamento ha impedido que se puedan fijar beneficiarios de la Ley de Renta Básica. Se ha impedido fijar cuantías de la Ley de Renta Básica. El abanico que establece la ley está entre el 75% del IPREM para las mínimas y el 150% del IPREM para las máximas. Pero dentro de esa horquilla hay que fijar por reglamento cuál es la cuantía que el Gobierno regional aprueba para dar la ley, la renta básica, la ayuda de renta básica. No se ha regulado tampoco, al no aprobarse el reglamento, la posible prórroga que se puede dar. La ley establece 12 meses, pero la posibilidad de, si las circunstancias no cambian, poder prorrogar esa ayuda. No se ha ordenado tampoco ni regulado el órgano sancionador, ni los complementos económicos, porque la ley establece que, además de la prestación, la ayuda fija, se puede complementar con otros complementos económicos que tienen que ser regulados también por la vía del reglamento. Tampoco se ha regulado, y esto es importantísimo, cómo acceder a los programas de integración, tanto laboral, de educación, programas de integración individual, etcétera. Todo esto tiene que ser regulado por reglamento y, al no estar aprobado el reglamento, no se ha podido regular y así estamos desde el año 2007. Señorías,
Tampoco se cubren todas las necesidades de ley de renta básica en nuestra comunidad autónoma. Después les daré unos datos de la consejería donde se pone de manifiesto estos incumplimientos, a pesar de que es de obligado cumplimiento el garantizar esos recursos mínimos. Es un imperativo por ley que el Gobierno regional tiene. No es una cuestión discrecional que el Gobierno puede decidir en función que tenga más o menos recursos, sino que está obligado por ley. También se incumple la ley en cuanto a las cuantías que están dando a las personas beneficiarias, ya que, como he dicho anteriormente, el mínimo está fijado en el 75%, con lo cual estaríamos hablando de una ayuda mínima de 400 euros y la ayuda mínima ahora mismo el Gobierno regional la está dando a 300 euros y la ayuda máxima, según la ley, sería 180 euros y el Gobierno regional la ha establecido en 700 euros. También en esto se incumple, como se incumple el plazo de la resolución de los expedientes donde la ley es clara y da 2 meses al más para resolver a partir del momento en que llegan los expedientes a este organismo. Señorías, la respuesta que la consejera de Política Social dio al Grupo Parlamentario Socialista con fecha 15 de abril pone en claro cuáles son los incumplimientos que el Gobierno regional tiene en este sentido. Dice la consejera, nos dice que en el ejercicio 2012, año 2012, 3.533 personas solicitaron la renta básica de inserción y nos mandó la relación de los ayuntamientos, es decir, la relación de expedientes por municipios que se habían recibido en el IMAS. Pues bien, de esas 3.533 personas, el IMAS desestimó 1.748 expedientes, 1.748 expedientes. Solo concedió las ayudas en 2012 a 490 expedientes, quedando pendientes para 2013 1.295, que según se nos decía, entre los meses de enero y febrero, se resolverían 844. Señorías, yo acabo de decir que no se está cubriendo, uno de los incumplimientos es que no se cubren todas las necesidades de renta básica. Y me baso en lo siguiente, señorías. La Ley de Renta Básica, en el artículo 21, establece lo siguiente. Instrucción. El Centro de Servicios Sociales deberá comprobar que las personas solicitantes reúnen los requisitos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo para ser titular de la prestación económica. Examinará asimismo los datos correspondientes a la composición de la unidad de convivencia del solicitante y documentación sobre sus recursos económicos. ¿Qué significa esto, señorías? Pues significa que las 3.533 solicitudes que llegaron al IMAS habían sido analizadas por los servicios sociales de los distintos municipios que habían dado el visto bueno porque estas personas reunían los requisitos para poder acceder a la ayuda de renta básica. A pesar de ello, el IMAS desestimó 1.748 expedientes. ¿Por qué? Pues porque uno de los incumplimientos que se está teniendo con esta ley es no cumplir ni siquiera la ley de presupuestos regionales. ¿Qué es lo que se hace desde el IMAS? Pues lo que se hace es que si hay un presupuesto de 4 millones de euros, otorgan ayudas hasta que se acaban los 4 millones de euros. Cuando la Ley de Renta Básica y la Ley de Presupuestos Regionales obliga a ampliar esa partida hasta que se cubran todas las necesidades. Este es un claro ejemplo, con los propios datos que da la consejería, del incumplimiento y de cómo no se cubren todas las necesidades de renta básica. Y además, cuando se trasladan expedientes de un año hacia otro, para otro, cuando la ley establece un plazo de 2 meses para resolver, es otro incumplimiento muy grave que por parte del Gobierno regional se está haciendo con la Ley de Renta Básica. Y sobre todo, señorías, porque de lo que estamos hablando son de personas que no tienen ni para comer. Estamos hablando de personas que no tienen ni el más mínimo recurso y, por lo tanto, no solamente es que la ley lo dice, sino que la propia necesidad de esas personas exige una diligencia rápida por parte del Gobierno regional para dar respuesta, máxime
cuando está obligado por ley. Y no me cansaré de repetirlo, porque esto es un incumplimiento de una ley. Y esta ley no tiene un rango inferior a otras leyes. Si estuviéramos hablando del incumplimiento de una ley de urbanismo o de una ley de medio ambiente, lo pondríamos en un rango superior de incumplimiento. Señorías, cuando hablamos de incumplir con los pobres, lo ponemos en un rango inferior. Pues, señorías, las leyes tienen el mismo rango de obligado cumplimiento para todos aquellos, en este caso, para las administraciones que tienen que dar una respuesta. Miren, señorías, en 2013... los directores, la Asociación de Directores y Gerentes del Estado Español de Servicios Sociales, directores y gerentes de servicios sociales, emitió un informe sobre el desarrollo de los servicios sociales en las distintas comunidades autónomas, basándose en datos del Ministerio. En esos datos, en cuanto a renta básica, en el año 2011, la región de Murcia era la segunda por la cola en cuanto al número de personas beneficiarios de la Ley de Renta Básica. Mientras que la media nacional era, el número de personas que recibían la ayuda era de 1 por 84,3, en la región de Murcia solo la recibía 1 por cada 316, señorías. Son datos del Ministerio publicados en el informe de los directores y gerentes de Renta Básica. Y la cuantía de Renta Básica, mientras la media nacional era del 13,23% de la renta media nacional, en la región de Murcia era del 9,26%, es decir, 3,97 puntos por debajo de la media nacional. Voy a darles unos ejemplos. En el País Vasco, 1 de cada 13,5 personas. En Asturias, 1 de cada 54,3. En Andalucía, 1 de cada 63,8. En Cantabria, 1 de cada 67,9. En Murcia la recibían 1 de cada 316. Yo creo que esto es otro dato más que justifica la petición que desde el Grupo Parlamentario Socialista hacemos en cuanto a la necesidad de analizar desde la Asamblea Regional qué es lo que se está produciendo con la Ley de Renta Básica. Y estamos hablando no que aquí la reciben menos personas porque la situación de la región de Murcia es comparablemente mejor que el resto de comunidades autónomas. Ya quisiéramos, señorías, ya quisiéramos. Hace muy pocos días, el Instituto Nacional de Estadística publicó unos datos donde decía que alrededor de 20.000 hogares, alrededor de 20.000 hogares en la región de Murcia carecían del más mínimo recurso. Señora Rosique, le ruego. Voy terminando, señor presidente. Y ayer mismo conocíamos el informe de Funcas, donde nos dice que en la región de Murcia la pobreza creció, dice, la pobreza creció en 12 de las 17 regiones y Murcia ha tenido uno de los peores registros, según Funcas, tanto por la ampliación de la brecha de la pobreza como por la intensidad con que se manifiesta el desempleo de larga duración. El porcentaje de hogares pobres ha pasado del 19% al 22,8% en la región de Murcia y continúa diciendo que crece la desigualdad en nuestra comunidad autónoma. Termino ya, señor presidente. Creo que todos estos datos, y creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista, exigen que la Asamblea Regional tome cartas en un asunto tan importante y tan vital en estos momentos para miles de familias en la región de Murcia. Proponemos, por tanto, la creación de una comisión especial. Una comisión especial que debe servir, como están sirviendo otras muchas comisiones especiales, para analizar en profundidad cuál es el problema real en materia de pobreza y de necesidades de renta básica en nuestra comunidad autónoma, una comisión que se enriquecería con la presencia y participación tanto de la Administración como de organizaciones sociales, como de ayuntamientos, etcétera, y que serviría para acabar con resoluciones que impulsen una respuesta definitiva en el cumplimiento de la Ley de Renta Básica por parte del Gobierno. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular, por el Grupo Izquierda Unida Verdes, Mixto, tiene la palabra el señor Pujante. ¿Eh?